A grabar. Ok, muy buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a hacer el adjetivo y sus grados. Ok, vamos a ver qué es un adjetivo y cuántos grados tiene. Muy bien. Recordar, muchachos, que los adjetivos son palabras que acompañan al nombre o sustantivo, pero le van a añadir información, le va a añadir información, pueden ser orígenes, cualidades, estados de ánimo y muchas cosas más. Y completando su significado, o sea que, ¿qué va a pasar? Que nosotros al añadir el adjetivo vamos a completar un significado en la oración. Por ello, recuerdan, ya, van a concordar en género y número, ¿ok? Por ejemplo, tenemos, me gusta ver la noche estrellada. Estrellada vendría a ser el adjetivo. Si yo te digo, la camisa azul está sucia, azul vendría a ser el adjetivo. ¿Por qué, profesor? Porque está al costado del sustantivo. El sustantivo vendría a ser camisa. La cinta azul es la del vencedor. ¿Ok? Azul vendría a ser el adjetivo porque es una característica, ya, y cinta vendría a ser un sustantivo. Tamar es una alumna eficiente. Alumna vendría a ser el sustantivo y eficiente vendría a ser el adjetivo. Rocío es una niña bonita. ¿Listo? Aquí está el sustantivo que es niña. Bonita vendría a ser el adjetivo. Estrenaré los zapatos nuevos. Zapatos vendría a ser el sustantivo y nuevos vendría a ser el adjetivo. Si yo te digo, por ejemplo, te digo, la casa verde es grande. ¿Cuál vendría a ser el adjetivo? La casa verde es grande. Verde sería el adjetivo y okay. Casa el sustantivo. Ok, muy bien. Ok. Y si yo te dijera, María es inteligente porque contestó las preguntas. ¿Inteligente sería sustantivo? ¿Es sustantivo inteligente? ¿Adjetivo? El adjetivo vendría a ser inteligente, muy bien. Acuérdate, nombre, el nombre siempre va a ser el sustantivo. La entonces cualidad... entonces María es sustantivo. Exactamente. Acuérdate, cualidades, estados de ánimo son adjetivos. Por decir, Diego se soba los ojos en su casa. ¿Cuál es el adjetivo? Casa es adjetivo. Diego, mira, Diego se soba los ojos en su casa. Profe, soba es adjetivo y okay. Diego es sustantivo. Ok, sí. Es, acuérdate, soba los ojos, no solamente sobar. Sobas tus ojos. Vendría a ser todo eso. Para que tenga sentido. Si no, no va a tener sentido. ¿Ok? Bien. Ok, preguntas hasta ahí. Vamos despacio porque es como un poco que te va a dificultar. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ahora, vamos a ver el grado positivo del adjetivo. El grado positivo del adjetivo es la forma básica que vamos a tener. El adjetivo carece de modificadores y expresa una cualidad de forma neutra. Por decir, tenemos Marta está contenta. Contenta vendría a ser el adjetivo positivo. El cuadro es grande.
grande vendría a ser el adjetivo. El adjetivo positivo. Positivo, ok. A ver, rápido. Ya. Ahora, a ver, pensamos. Gracias, profe. Ya, buenas tardes, hija. Pensamos. Y si yo te digo, a ver, si yo te digo, es una casa linda, ¿ok? Es una casa linda. ¿Cuál vendría a ser el adjetivo posesivo? ¿Qué, profe? ¿Linda? Si yo tengo, es una linda casa, ¿cuál vendría a ser el adjetivo linda? Muy bien. Linda, profe. Linda. Ok, linda. Vamos a cambiarle de color para que tú te des cuenta. Linda. Negrita. Ok. Otro. No creo que sea inteligente. ¿Cuál vendría a ser el adjetivo de grado positivo? Inteligente. 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 Ok. Inteligente. Siguiente. La prueba tuvo un buen resultado. Prueba. A ver, escucha, prueba, despacio. Profe. Resultado. La prueba tuvo un buen resultado. Buen. ¿Por qué es buen? Porque acuérdate que el adjetivo, volvemos acá, cualidades, estados de ánimo que van a complementar, no es un estado de ánimo esto, pero va a complementar tu oración. O sea, profe, la prueba, se me fue mi internet. No te preocupes, hijo. La prueba tuvo un buen resultado, o sea que te fue muy bien en la prueba, ¿ok? Estamos orgullosos de él. ¿Cuál vendría a ser? Orgullosos, muy bien. Orgullosos. Último, es mi tía favorita. Favorita. Ok, favorita. Profe, en tía bien. Le faltó la A. Ay, sí, ¿no? Le puse ti nomás. Ya, le vamos a colocar la A. Y ahí está. Ok. ¿Preguntas? No, profe, ninguno. Seguimos. Ya, hemos visto el grado positivo. Ahora vamos a ver el grado comparativo, ¿ok? Cuando un adjetivo, ya, en su grado comparativo va a expresar superioridad, igualdad o inferioridad de un sustantivo con respecto a otro. Se forma enlaces como más que, menos que, tal y como. Clara es más rápida que María. Es un comparativo de superioridad. María es tan rápida como Carolina. Es un comparativo de igualdad. María es menos rápida que Clara. Es un comparativo de inferioridad. ¿Ok? Inferioridad. A ver, vamos a ver el grado comparativo aquí. Te dice, el empleado se creía más poderoso que el dueño de la estancia. Más. Empleado se creía más poderoso. Profe, no. Es creía más poderoso. Creía más poderoso. Acuérdate, si hablamos de comparación, comparación de igualdad e inferioridad de un sustantivo. Si hablamos que es el empleado, el sustantivo, se creía, ¿pero qué se creía? Se creía más poderoso. Más poderoso que. Vamos a cambiarle de color. Ok, ahí está el grado comparativo. Más poderoso que. Siguiente, te dice, eres menos listo que un burro.
Profe, ahí menos es menos listo, listo que. Menos listo. Menos listo que. ¿Listo que? Menos listo que. Ok. Mi hijo es tan atento como curioso. Tan atento como. Tan atento como. Ya, tan atento como. Curioso. Ok. Estoy tan segura como tú de esta decisión. Tan segura como. Por último, tenemos, este verano será más caluroso que el anterior. Verano será más caluroso. Realmente será más. Más caluroso que. Ok. Más caluroso que. Ok. Duda hasta ahí. ¿Está bien? Ninguna, profe. Ok. Miren, hemos hecho el positivo, hemos hecho el comparativo, vamos a hacer el superlativo, pero dentro del superlativo se va a dividir en dos. El grado superlativo de un adjetivo denota un nivel muy alto, ¿ok? De la cualidad que describe. Los adjetivos en grado superlativo te dicen que pueden ser superlativo relativo u absoluto. Si nosotros decimos en el superlativo relativo, dice, designan las cualidades del sustantivo en un grado de superioridad o inferior respecto al resto de los miembros de un conjunto. Por decir, tenemos el ejemplo, Clara es la más rápida. Clara es la corredora más rápida. Carolina es la corredora más lenta. Sofía es la menos rápida del grupo. ¿Ok? Mire, es un grado relativo. Ahora, el superlativo absoluto te dice que va a describir un grado muy alto de una cualidad sin establecer ninguna comparación. Se construye añadiendo -ísimo como sus variantes en femenino y en plural a la raíz del adjetivo. Por decir, Clara es rapidísima. ¿Ya? De rápido a rapidísima. Fue un examen facilísimo. De fácil, facilísimo. ¿Ok? Duda hasta ahí. ¿Ninguna? Ok. Entonces, vamos aquí. Vamos a hacer el superlativo relativo. ¿Bien? Te dice, Marta es la profesora más divertida de toda la escuela. ¿Cuál es el superlativo relativo ahí? Toda la escuela. No. Acuerde, es un adjetivo superlativo relativo. Marta es la profesora más divertida. Más divertida de. Ok. Vamos a ver aquí. Tenemos este. No, este. Vamos a ponerle amarillo que es más vistoso. Ok. Ya tenemos uno. Dice, siempre fui la más alta de mi curso. La más alta de. Aquí vendría a ser más alta de. Ok. Siguiente. La película. Ya, la película aparece el villano más malo de todos. Más malo. Más malo de. Estos fueron los días más calurosos del año. Más calurosos del. Quisimos ir a la playa menos popular de la zona. Menos popular de. Menos popular de.
Menos popular de. Menos popular de. Ahora vamos al superlativo absoluto, ¿ok? No quiero esta blusa, es carísima. Carísima. Es carísima. Aquí sí viene a ser carísima, ok. Carísima. Carísima. Siento que te quiero muchísimo. Muchísimo, profe, muchísimo. Muchísimo. Eso que me cuentas es buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ok. Estoy enojadísima con mi novio. Enojadísima. Enojadísima. Estas oraciones son facilísimas. Facilísimas. Facilísimas, profe. Facilísimas. Okay. Facilísimas. Ok. Muy bien. Entonces, vamos. ¿Hasta aquí preguntas? No, ¿no? ¿Sí? No, no, profe. No, profesor. Ok. Ok, muchachos. A ver. Vamos a la página 6-9 de tu libro de actividades. 6-9 de tu libro de actividades. Página 69, ¿sí? Sí, 69. ¿Se puedo ir al baño? Corre. Ok, todos en la 69. En la 69. La 69. En la 69. Cuarto. 69. La 69. Amo a mi familia. 60. Profe, ¿qué página es? 69. Listo, profe. Ok. Ahora me vas a leer palabrita por palabrita mía de lo que has escrito. ¿Ya? A ver, va. La palabra número uno. Ok. Vamos entonces. Te dice. Listo, profe. Lee las oraciones y escribe en los paréntesis P si el adjetivo está en grado positivo, C si está en grado comparativo y S si es superlativo. ¿Ok? Te dice, primera letra A. El auto nuevo de Juan tiene una abolladura. El auto nuevo de Juan tiene una abolladura. Es nuevo, profe. Ya, es nuevo, pero ¿qué adjetivo es? ¿Positivo, comparativo o superlativo? Adjetivo. ¿Qué adjetivo es? Sabemos que es adjetivo, pero ¿qué adjetivo es? Positivo. A ver, regresamos aquí. Positivo es la forma básica, es el adjetivo que carece un modificador y expresa una cualidad de forma neutra, ¿ok? Comparativo expresa superioridad, igualdad o inferioridad. Y el superlativo, ya, te dice que designa la cualidad del sustantivo en un grado de superioridad
o inferioridad, y el absoluto que construye añadiendo ísimos. ¿Okay? Profe, ya sé cuál es. Profe, ya sé cuál es la primera, ya. La primera. A ver, a ver. Es el adjetivo positivo. La primera, profe. La segunda. Daniel es más amable que Jaime. Más. Ya, pero más. ¿Qué adjetivo es? Adjetivo positivo. ¿Positivo, comparativo o superlativo? Positivo. Comparativo, porque te está diciendo ahí, porque ahí te está diciendo Daniel es más, más amable, claro, más amable que Jaime. Más. Es comparativo. Sí. Comparativo. Ok, Tres. Tu regalo está muy bonito. Bonito. Superlativo. Superlativo. Okay. Superlativo. La tercera es superlativo. Y es bonito, ¿no, profe? Claro. Superlativo. No encaja, no encaja. Ahí está. Superlativo. Somos tan inteligentes como ellos. Inteligentes. Comparación. Comparación. Comparativo. Comparación. Comparación. Sí. ¿Comparativo, profe? Comparativo, sí, comparativo es. Porque te dice, somos, o sea, nosotros, tan inteligente como ellos. ¿Ok? Comparativo. Siguiente. La casa encantada atrae muchos curiosos. ¿Atrae? Atrae, ya, pero... No, atrae no es. Encantada. Cantidad, cantidad, cantidad. Cantidad, no es la casa, el adjetivo cantidad. Vendría a ser encantada. Encantada. Ya, encantada. ¿Qué vendría adjetivo a ser entonces? Positivo. Positivo. Adjetivo positivo. Positivo, ok, positivo. F. Positivo. Positivo. Estamos contentísimos. Contentísimos. Por tus logros. Contentísimos, profe. Ya. Contentísimos. Superlativo, superlativo. 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 Está en comparativo. Superlativo. Es superlativo. Ok. Hey, juegas muy bien al fútbol. Juegas muy bien, muy bien. Al fútbol. Ya, pero ¿qué viene a ser? Superlativo. Superlativo, superlativo. Superlativo. Okay. Superlativo. Último. Emerson es tan respetuoso como su papá. ¡Respetuoso! Comparativo, comparativo. 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 Ok, comparativo. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Ok. Observa las imágenes y crea una oración según lo indicado en cada recuadro. O sea que vamos a hacer en grado comparativo una oración. A ver, ¿qué podríamos ponerle ahí? Una comparación. Comparativo, comparativo. Ya, dice comparativo, pero necesito... Eduardo Pedro. Es más feliz que Pedro. Eduardo corre tanto. Ya. Profe, es... Eduardo corre más. Eduardo. Que Pedro. Profe, es Eduardo corre más rápido que... ¿Cómo se llama el niño? Pedro, ya. ¿Como Pedro? Más rápido que Pedro. Eduardo corre más rápido que Pedro. Profe, se equivocó en rápido. Y punto. Hoy, punto. Eduardo corre más rápido que Pedro. Ahora, otro en grado superlativo. ¿Qué vendríamos a poner ahí?
En superlativo. Bueno, ahí dice Ana. Ya, entonces vamos a ponerle Ana. 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 Es la mejor amiga de todos. Ana es la mejor amiga. Ana tiene muchos logros, también puede ser. También podría ser. Ajá, Ana tiene muchos logros. Lo puedo poner, Ana tiene muchos logros, profe. Como tú desees, hijo. Es respuesta sugerida nada más. La hoja, o sea, que ponga la cámara y nos tocan su hoja de vida. Pedro. Ya está, profe. Ya. El de abajo dice Carlos. Carlos hace su tarea. Quiere dormir porque está, parece que lo estaba con los ojos cerrados. Está haciendo su tarea. Ok, Carlos. Carlos está cansado de hacer su tarea. Pero es un grado positivo. Positivo. Carlos está feliz. Profe, Carlos está feliz de hacer su tarea. Carlos hace su tarea. Okay. ¿Usted va a dejar tarea? Como siempre. Profe, ya terminé. Ya está, profesor. Ok, muchachos, ya terminaron. No voy a grabar aquí. Dejo de compartir. ¿Se ha puesto el video de TikTok, ¿vale? Claro. Ay, Camila, ¿qué estás buscando tú? Y todavía le he puesto fecha. Dice Clay, no sé qué está haciendo con sus manos. Ay, no le he saludado como corresponde. ¡Se Clay! Ya, ahora sí. Ok. Ok, muchachos, vamos a subirlo entonces a la plataforma y tengo que dejar tarea. Estás un poquito mal, profe. Estás un poquito mal, un poquito nada más. Desde el sábado y el domingo estoy. Profe. Dime. Mal y te vas a hablar. Dime, dime. ¿Qué cuenta de es? ¿Lo puede poner? Sí, ahorita lo voy a poner un ratito, sí, por favor, un ratito. No te no, aloques. ¿Lo puedes poner en la pantalla de Zoom, profe? Ah, no, que vivo, o sea, al toque va a querer hacerlo rapidito. No, 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 no. No, ¿por qué hablé, profesor? No. ¿Profe, es del libro? No, porque en el libro no hay. ¿Es ficha? Pero sí es sobre el adjetivo. Todo es sobre el adjetivo. Todo es sobre el adjetivo. Dime. Examinar. Adjetivo, tarea. Rafa, ¿ya lo subió? Un ratito. Está subiendo. ¿Por qué son tan apurados, tranquilos, muchachos? Profe, usted... ¿dónde estoy? Rápido. Para después jugar. Para eso quiere profe, que lo suba. Profe, dime. ¿Qué es ventrílogo? ¿Qué es ventrílogo? Ventrílogo. 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 ¿Ya qué es? No sé, profe. ¿Cómo se dice? Ya, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Qué es, profe, ventrílogo? ¿Por qué están hablando? Ventrílogo es aquella persona que tiene un muñeco, mover la boca. Profe, Juan está diciendo algo, no sé lo que dijo. Habla con el estómago. Hola, ¿dónde estás, profesor? Ay. Yo estoy aquí.
Estoy haciendo espacio. Por Uriel, ¿qué haces? Okay. Tarara, ya, tarara, ahora sí. Archivo. Tarasa, soy ventrílogo. 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 Profe, ya me confundió. Profe, soy ventrílogo. Ventrílogo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se dice? Profe, ¿cómo se dice? Es ventrílogo. Profe, ¿qué significa eso? Es que puedes hablar sin mover los labios. Sí, puedes hablar sin mover los labios. Uriel, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Hola. ¿Hola? Adjetivo. Hola, profe. Hablas con el estómago. Uriel Anco. Oye, llega Anca. ¿A qué? Llega Anca. ¿Llega Anca? ¿Qué Anca? Llega Anca. Mira, mira. Diego. Yo quiero terminar rápido. Uriel Anco. Mira, mira, así. Okay, ventrílogo, ¿no? Diego, mira, mira, Diego, hola. Mira, Diego, hola. Diego, Diego. Profe, ¿estás bajo pelota? Mira mi voz de niña. Profe, yo no sé, sí puedo hablar así sin mover el labio, pero Google, no sé pronunciar la R sin mover. Ok, ya está arriba. Ahí está la tarea, ya está colocada. Es difícil, Juan. Es la clase 7, tiene la fecha del 31 del 5. Profe, Juan nunca hace su tarea. Juan nunca hace su tarea. Juan nunca hace su tarea. Y terminó todo. Ok, muchachos, nos vemos el día de mañana. Solo porque nos toca. ¿Profe, usted un día ha jugado pelota? Sí, he jugado pelota, hijo. Pero, profe,